de nuevo al canal. En esta ocasión me voy con un vídeo nuevo. Y bueno, pues vengo a enseñaros las últimas cositas que he ido recibiendo. Evidentemente no es todo de este mes, es de distintos meses que, bueno, pues he ido acumulando. Y son productos que hay algunos que recibo y os enseño, y hay otros pues que a lo mejor pues tardo más tiempo en enseñarlos por el canal. Bueno, antes de comenzar el vídeo os quiero comentar que, bueno, yo estos productos los recibo gracias a vosotras, que os tengo que dar las gracias tanto a las marcas como a vosotras, porque si no estuvieseis detrás de la pantalla, pues yo estos productos pues no los recibiría gratuitamente. Así que nada, os doy las gracias y bueno, pues os voy a ir enseñando de distintas marcas y demás. Así que nada, espero que os guste y os quedéis a verlo. Antes de comenzar os voy a decir que en los labios llevo este labial de Pierre René, que son de los nuevos, que son semimate, es el número 13 y es un tono muy bonito, así como morado, violeta, un mono. Bueno, me veis que no estoy muy maquillada porque me he maquillado esta mañana para ir a trabajar y tal y como he llegado me he retocado un poco y me he puesto a grabar. Así que ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Bueno, primero de todo pues voy a enseñaros esta cajita de aquí que me ha llegado de Carmex. El año pasado también por San Valentín enviaron una cajita así, tuvo mucho éxito y muchas de vosotras me comentasteis que dónde la podíais comprar y demás. Pues no se comercializaba o hicieron pocas unidades y se terminaron y bueno, pues eso. Entonces esta pues también a lo mejor tenéis problemas para encontrarla, pero bueno, sí que podéis comprarlos por separado. Es la misma caja, lo que pasa que el tono del nuevo Carmex que viene en el centro pues tiene otro color, el otro era más natural y este es un tono así de estos que se llevan ahora, así como tirando a borgoña, moradito, algo así oscurito. Y bueno, pues trae el Carmex normal, Carmex de cereza, este líquido que a mí me encanta, el de lima, el de vainilla y el nuevo que tiene color. Y bueno, pues me encantan, son mis bálsamos de labios favoritos y ya saben. Y bueno, ya sabéis que este año los favoritos del 2016, si lo habéis visto, han salido los Carmex y me encanta todo. Así que muchísimas gracias Carmex porque así tengo para todo el año o más. Así que gracias. Ahora voy a seguir por Better. Better es una marca que siempre está enviándole cosas constantemente a las bloggers. Y bueno, cuando hay alguna fecha sin señalada, ya sean vacaciones, el día de los enamorados, el día del libro, todo eso, pues siempre nos manda algún detalle. Para el día del libro me parece que nos enviaron un lápiz de ojo y siempre pues con frases chulas. Bueno, este lo tengo de hace tiempo, que no sé cuándo me lo enviaron, no sé si a final de verano, que viene la tarjetita y unos pads para rellenar. Después para San Valentín nos enviaron Feliz San Valentín. Yo estoy escuchando ruido y es Laila que no para de subir y bajar y le escucho las pezuñas. Y bueno, venía con un gloss. Y también tengo este de primeros de año, que es súper chulo todo lo que pone. Si os metéis en el Instagram de Better lo podréis ver. Yo generalmente cuando me llegan estas cosas lo comparto por Instagram Stories y demás. Y bueno, viene con dos limas, que este es un pulidor y pone Please Plus y brillarás. Súper gracioso. Y después esta lima que pone se me va de las manos, muy bonito. Y bueno, pues siempre Better tiene detallitos así con nosotras y se agradece. Y después tengo dos paquetes de Better que me llegaron con cositas. Os voy a enseñar el primero, que me ha llegado con algunas brochas nuevas de las que han sacado. Ya las tengo fuera de sus estuches, así que os las voy a enseñar rápidamente. Y no os voy a decir ni número ni nada porque, bueno, no tiene pérdida. En la página web de Better lo tenéis todo, ¿vale? De todas formas os dejaré aquí abajo las páginas web de, por ejemplo, de Carmex, de Better y demás, que así pues es más fácil. Y bueno, pues me llegó esta de base que tiene una pintaza increíble. Es tipo F80 de Sigma. Y bueno, la verdad es que es de pelo sintético, súper suave. Aún no la he probado, pero bueno, me la vais a ir viendo en los vídeos. Tiene un pelito que es bastante flexible, o sea que viene muy bien para difuminar y bueno, pues me la iréis viendo como ya os he dicho en los vídeos. También me llegó esta de aquí, que está más indicada pues para hacer el contorno y la verdad es que tengo muchas ganas de probarla, súper suave. Estas dos de aquí, esta para difuminar sombra o para aplicar el corrector y esta tipo oli que también me gustó mucho para difuminar pues la parte inferior de la línea de pestaña.
Esta también me llegó para las cejas, que viene muy bien porque viene el biseladito y el cepillito, que me gusta mucho. Y ya por último, una de las que os tengo que enseñar es esta de aquí, que esta no me gustó nada, que es la típica esponjita tipo pincel, pero trae varios recambios. Y bueno, esto yo en realidad no lo voy a utilizar, y es la única que así que no me ha gustado de primera impresión. De todas formas, pues toda, como os he dicho, la iréis viendo en mis vídeos normales que yo vaya haciendo. Y por último, me llegó esta lima, que es lima, pulidor, es como todo en uno, y tampoco la he utilizado. Me tengo que hacer las uñas porque, como veis, las tengo reventadas del trabajo, la casa y demás, y las tengo fatal. Entonces hoy quiero intentar probarlo porque generalmente hasta que no enseño más o menos, pues no suelo utilizar casi nada. Así que bueno, pues la probaré y os contaré qué tal. Si no os cuento por aquí por el canal, pues por Instagram y demás, seguramente que os voy subiendo algo. Y hace unos días me llegó otro paquete con algunas novedades y me llegó otra lima nueva que han sacado, que esta lo que hace es que es como cuando la vas terminando le puedes ir quitando la capita, y son varias limas, ¿sabéis? Son 6 limas. Y bueno, pues era esta la que me vino esto, que es un lima durezas para los pies, que está genial también. 6 limas en uno, hay 3 en cada lado para callosidades y demás. Y bueno, pues claro, cuando la vas desgastando ya, pues le vas quitando y tienes varias. Está muy bien. Después me vino este cepillo, que el otro día se me cayó y se me ha astillado por aquí, pero bueno, está bien. Es de la gama de Slia Pro, así en verde. Y este, lo peculiar que tiene, que estuve leyendo, pues es que lleva aceite de argán y queratina, que fue una cosa que me llamó mucho la atención, porque lo que hace es que al cepillarte te va a dar más brillo y es como que te hidrata o algo así. Yo noto, lo noto, pero es que no sé si es cosa mía o es del cepillo, ¿eh? Porque es que cuando lo paso me lo noto como más suave, incluso como, no sé, es que es muy raro. No quiero hablar porque lo mismo me decía, es que eso todo es tu cosa tuya, pero es que como no lo sé, pues mejor me callo y no lo digo. Ya os contaré, os hablaré más adelante, pero yo sí que es cierto que cuando lo paso es como que me noto la zona como súper suave, no sé. Voy a dejar de cepillarme porque al final me voy a poner pelo todo la mía. Y bueno, ya os contaré más adelante. Y después venía también este bálsamo de labios de cereza, que es súper chulo y tiene un olor increíble. Lo que pasa es que cada vez que voy a abrirlo me peleo con él, porque es que me cuesta mucho trabajo abrirlo. Es que huele a chuchería, viene así y es súper bonito para llevarlo en el neceser. Y creo que de Better era todo esto, que creo que no me olvido nada. Muchas gracias como siempre a Better, a la Silvia, que voy a ir probando y ya le iréis viendo todas las cositas en los vídeos, ¿vale? Ahora voy a seguir por Primor. En Primor, para Reyes, pues nos mandaron un detalle, la verdad es que muy chulo. A mí me tocó esta cajita, dependiendo a cada compañera pues le iba tocando una cosita, y a mí me tocó de Issa Logan esta caja, que perdonad, está un poco que ha sufrido porque Noé pues la cogió por banda y vamos, y le dio guerra. Y bueno, pues me venía en esta caja, me venía estas chapas, un imán, un pin, mira, me lo puedo poner ahora, y como llevo esta camisa me parece que trabajo para Issa Logan. Y bueno, y traía uno de los labiales nuevos, que es un vinil, de estos así, súper chulo. Y es un labial que tiene un tono precioso, pero no queda mate, queda cremoso. Entonces, os lo voy a enseñar. Y mira qué color y color tiene tan rico. Y bueno, pues ese color de ahí, y viene así. Y bueno, pues ya haré algún maquillaje con él. Y después también venía de Loewe esta cajita tan preciosa, porque es que no puede ser más bonita. Y dentro venía esto, viene el certificado de autenticidad y demás. Y a ver si puede ser, porque es que como me he puesto aquí esto, quiero que veáis que acabo de, no lleva nada, simplemente estoy quitando y ya no se quita, ya ha tenido. Es súper duradero, yo ya me lo he puesto una vez y es increíble el labial. Sí que es cierto que no se queda mate, pero es un que dura bastante, tiñe el labio. Bueno, venía esta bolsita de aquí y venía esta carterita de aquí. Es de Loewe Madrid, de supongo yo que será de la tienda. Y bueno, pues es una carterita de piel súper bonita, es un detalle precioso. Y bueno, pues esto es para guardarlo.
y llevarlo protegido. Sigo por Primor y no sé si sabéis que Primor ha traído una marca nueva o que ha traído varias marcas nuevas, porque os voy a enseñar ahora distintas marcas que han traído y bastante bien de precio. Una de ellas se llama Buddy. A mí no se me da bien en inglés, así que bueno, pues esta marca de aquí, os dejaré por aquí el nombre escrito. Y es una marca que os puede recordar lo que es el diseño a dicha marca muy conocida como puede ser Kills. Y bueno, pues yo he tenido la oportunidad de probar varias cositas. De lo primero de lo que voy a hablar es del gel facial. Viene con su dispensador, como veis, súper cómodo. Y en todos los productos vais a ver que pone Pharmacy Skincare. Es como tratamiento de farmacia, ¿vale? Yo he estado utilizando el gel, ya veis que lo tengo bastante terminado. Es un gel que lleva caléndula y la verdad es que es un gel que me calma muchísimo la piel, que me deja la piel con una sensación muy reconfortante, y la verdad es que me está gustando mucho. Y bueno, no os voy a hablar más porque tampoco es plan de aquí hacer una review, sino que veáis los productos nuevos. Lo único que no me gusta del gel es el olor, pero ya os iré hablando más adelante, más en profundidad. Después también pedí el peeling, que viene así en formato de gotero, que lleva extracto de opuntia, que la verdad es que no sé lo que es la opuntia, ¿me entendéis? Pero bueno, yo lo estoy utilizando y me va bastante bien, la verdad es que me gusta. Ya os iré contando más hacia adelante, porque daros cuenta que llevo gastado bastante del producto, va por aquí, pero tampoco os voy a hacer aquí una review. Y también el aceite facial para el día, es como reparador, ¿no? Es antiedad, es como todo. La verdad es que se me absorbe súper rápido, no he notado que me dé granitos ni nada. Así que bueno, ya os contaré también qué tal. Y también pedí esta mascarilla, que es una mascarilla intensiva de zanahoria. Lleva zanahoria, papaya, naranja y mango, todo naranja. Y bueno, la verdad es que me está gustando mucho, es muy calmante. Yo me la pongo, es incluso, te puedes acostar y todo con ella porque se absorbe súper rápido. Y la verdad es que después se nota la piel como con mucha luz, más bonita. No sé, me está gustando bastante y ya os contaré. Eso de que me la pueda poner y acostarme, me encanta. Ahora voy a seguir por otra marca low cost que podéis encontrar en Primor. Y os hablo de Biface, o Biface, o como le digáis. Es una marca que se ha hecho muy conocida por el agua micelar y por varios productos, y la verdad es que es una marca súper económica y que va muy muy bien. Ya veis lo que llevo gastado del agua micelar, porque estoy probando varias y la verdad es que sale genial de precio y trae medio litro. La verdad es que está estupendamente. He probado esto, me llegó también ahí me llegó esta también, esta hidratante que ya os contaré. Me mandaron una limita de regalo. Estos son unas toallas, unas toallitas para limpiarnos y demás, que lo que hacen es que cuando le echas un chorroncito de agua, pues es como que se empieza a inflamar y está súper, súper chulo. Después también me mandaron este gel de mano, que es hidratante, así que ya os contaré qué tal, porque a mí me gustan mucho los geles que vienen en este formato. Y por último también os enseño, creo que no me olvido de nada porque de ellos me mandaron bastantes cositas, este champú, que porque no podéis verlo a trasluz, porque va por aquí. La verdad es que me está gustando mucho, un champú nutritivo. Y yo cada como me tiño y demás, pues la verdad es que se me suele resecar el cabello de medios a punta. Entonces lo voy alternando con mi champú de cabello graso para no castigar tanto el cabello con productos para pelo graso. Entonces, generalmente lo suelo utilizar de medios a punta este, y la verdad es que me está gustando muchísimo. Un litro de producto y va bastante bien y huele genial. De Biface es esto, y la verdad es que estoy probando la marca, ya os digo, el champú, el agua micelar, de lo demás aún no he probado nada. Y me mandaron también unas toallitas de maquillante, que la tengo ahí en la bolsa de productos terminado, y me gustó también muchísimo. Así que bueno, ya os iré contando poco a poco qué tal todo y lo iréis viendo. Sigo por Primor también. De Primor hace ya bastante tiempo me enviaron estos champús en seco. Son champús en seco de la marca Colar. Colar es una marca también que ha llegado nueva. Me mandaron tres. Este está terminado, ya no tiene. Otro que tengo en uso que me está gustando también mucho y está casi terminado. Y me queda este, que cada uno pues para distintos tipos de cabello y de resultados que queráis.
en su página web, pues podéis ver los distintos que hay y podéis elegir el que más os guste. Yo sí que os tengo que decir, París no es el que más me gustó, el que me gustó más es el otro, el que estoy utilizando ahora. Y este también lo he probado y me ha gustado bastante. Pero me gusta más New York y el otro que hay. Este no me hizo tanta gracia, pero van bien, que a lo mismo es cosa mía y vosotras después probáis París y os encanta. Pero la verdad es que me han gustado muchísimo más estos que los de Batiste, creo que es. Pues me gustan mucho más estos que los otros. De hecho, yo no soy de utilizar champú en seco y desde que los tengo lo utilizo bastante. ¿Para qué? Para dar volumen y demás. Yo me lavé el pelo anoche y ya mañana, pues por ejemplo, el flequillo ya lo tengo feo. Entonces, pues para eso me sirve. Y la verdad es que va genial para cogerte colas con volumen y eso. Así que bueno, os recomiendo esto y si os gustan, que probéis este porque seguramente que os va a encantar. La marca Colal. Bueno, que ya casi termino, que ya no me entretengo tanto. Otra marca que ha llegado nueva a Primor es la marca Evoluderm. Es una marca que casi todo lo que me han mandado lleva aceite de argán. Este es uno de los productos que me han enviado. La verdad es que es un aceite bastante denso que hay que tener cuidado y utilizar muy poco producto. Y me gusta muchísimo porque viene con este dispensador que es súper cómodo. A mí me gusta utilizarlo a modo de mascarilla antes de lavarme el pelo y la verdad es que va muy bien. Lo he utilizado dos veces, como ya veis no lo he utilizado mucho, así que bueno, ya os iré contando más hacia adelante. Lo que bueno que tiene es que el bote es de plástico y si se cae no se parte. El olor no es fuerte, es un olor normalito, no huele ni mucho perfume ni huele mal, sino que huele normal. Después también he recibido este champú en seco, que tengo muchas ganas de probarlo porque, bueno, ya os he hablado antes por si me va bien, porque esta es una marca también económica y si me va bien, la verdad es que, pues, mira, baratito y genial. De esta marca también me han enviado la línea, que es toda con aceite de argán. Viene la crema de mano super hidratante con aceite de argán. El exfoliante corporal también con aceite de argán. El exfoliante facial también hidratante y con aceite de argán. Y para recuperar la piel después de la exfoliación, pues una mascarilla hidratante. Que esta tengo muchísimas ganas de utilizarla y posiblemente esta noche la utilice. Y también, que se me olvidaba enseñaros, me enviaron esta agua micelar, que como veis también la tengo bastante terminadita porque la estoy alternando pues para ver qué diferencia veo entre una o la otra, y la verdad es que me está gustando también. Una agua micelar también muy baratita y que la verdad es que está genial. Esta contiene menos cantidad, 250 ml, y bueno, ya os contaré. Y ya por último, para terminar con Primor, han traído de la marca Body Blend, que esta ya os enseñé por Instagram. Es una marca que tiene unos exfoliantes que a la vez de exfoliarte pues tiene tratamiento. Ya os hablé de esta marca en el último vídeo de favoritos del año pasado. Y bueno, pues tiene distinto. Yo tengo uno en uso que es de café, además huele muchísimo a café. Todos están hechos a base de café y cada uno de ellos pues trata distintos problemas de la piel. Yo estoy utilizando ahora uno y me encanta, que es el que os enseñé en el vídeo de favoritos, que la verdad es que estoy enamorada de él, además me encanta ese olor a café que tiene. Y lo que tiene es que tiene unos aceites esenciales que lo que hacen que pues trata los distintos problemas que puedas tener en el cuerpo, en la piel. Y la verdad es que estoy totalmente encantada y os lo recomiendo 100% porque van muy, muy, muy bien. Sí que es cierto que no son baratos porque no me acuerdo cuánto rondaba el precio, no son baratos, pero la verdad es que esto cunde muchísimo. Yo llevo con el otro muchísimo tiempo abierto y lo tengo casi entero, es que hace falta muy poquita cantidad y lo bueno es que te exfolia y a la vez te hidrata. A mí eso me encanta, lo que sí que me hace cosquillilla. Pero bueno, me gusta mucho. Y bueno, hasta aquí sería todo, todo lo de Primor, que muchísimas gracias a todas las marcas, a Body, a BeFace, a Saint Laurent, Loewe, bueno, a todas las marcas, y gracias a Primor pues por todo esto. Hace ya bastante tiempo Garnier también me ha enviado algunos productos y hay unos que ya lo he ido utilizando, como el agua micelar con el tapón rosa, que ya lo terminé, me va bien un agua micelar normal. Y también me enviaron el agua micelar con aceite, que la verdad es que desmaquilla bien, pero yo sí que es cierto que el bifásico pues me quita mejor lo que es todo el maquillaje de los ojos, por lo que siempre opto por utilizar bifásico. Y me enviaron también una línea que iban a lanzar nuevas, que creo que os enseñé, y esa línea no tenía nada de pegatina, simplemente venía como un lanzamiento en una caja,
sin pegatinas ni nada los envases. Entonces, al tiempo, cuando la lanzaron, me enviaron la línea bien bien para que pues la conociera como iba ahí. Y bueno, pues en la gama Hydra Boom, que es el serum y la crema hidratante, y la verdad es que me gusta mucho. Esta gama la está utilizando Ángel, tenemos todavía los otros botecitos, porque ya sabéis que yo voy alternando, Ángel también va utilizando otras que tiene, pero últimamente es la que estoy utilizando, porque aunque mi piel es grasa, sí que es cierto que por las noches necesito hidratarla más a fondo, entonces estoy utilizando la línea. Sí que es cierto que no estoy utilizando serum y la hidratante, sino que solamente estoy utilizando la hidratante y otro serum, porque si no, sí que me aporta pues demasiada hidratación. Entonces solamente combino la hidratante con otro serum que tengo, que es de Laboratorio Boots, que también me va muy bien y también lo estoy terminando. Y bueno, pues son estos de aquí, que son de la línea Hydra Boom, que ya sabéis que, bueno, pues han sido muy sonados y demás, y lo habréis visto por todos sitios anunciado. Y también me enviaron este limpiador exfoliante mascarilla Pure Active de Garnier. Bueno, no lo he probado todavía, tengo muchas ganas de probarlo y ya os contaré qué tal va. No sé ni cómo tiene el granulito ni nada, porque no lo he mirado. Ah, pues tiene muy buena pinta. Así que nada, ya os contaré más adelante a ver qué tal me va. Y por último, también me enviaron desde Garnier esta BB Cream, hidratante diario, todo en uno, unifica el tono, borra líneas de imperfección, minimiza los poros, ilumina, hidratación 24 horas y protección del 15. El toque de color medio, pues yo creo que me va a ir oscura. Y nada, no sé, ya os contaré a ver qué tal va, porque a mí estas cosas pues me suelen dar grasa, ya sabéis que la que utilizo es de una de Bell y es la que mejor me va. Y os la enseño así para que veáis cómo es. Pero bueno, yo creo que me irá oscura porque el tono medio seguro, seguro que me va oscuro. Bueno, ya sabéis que desde Online Cosmético, desde las marcas de Online Cosmético, pues me suelen enviar cositas. Y estas navidades me enviaron estas tres cosas, que es que no me puede gustar más el olor, porque es que huele genial. Huele a caramelo de estos de Navidad, almendra, yo qué sé, lo que huele, pero huele súper bien. Huele para comértelo y si te lo pudieras comer, yo creo que me lo comería. Es que huele a caramelo, es que huele súper bien, súper bien. Me encanta, me encanta. Y bueno, pues lo primero, me llegó este jabón espumoso para el cuerpo. El aroma es almendra caramelizada. Yo no sé a lo que huele, si huele a eso, pero es que huele súper bien a caramelito. Y yo creo que lo utilizaré para las manos. Esto lo pondré al lado, es una crema de mano regeneradora. Que bueno, la verdad es que pues para lavarme las manos e hidratarme al momento, así que genial, lo pondré al ladito. Y por último, este exfoliante corporal, que vamos, esto será para comérselo, porque con el buen olor que tiene todo, imaginaros el exfoliante. Así que nada, venía estas tres cositas. Y yo creo que aún en Online Cosmético lo podréis conseguir. Pero bueno, si os gustan los olores dulces, os enamorará. Bueno, y también os voy a enseñar estos labiales, que no os los iba a enseñar, pero es que son preciosos y os los tenía que enseñar por si os gusta alguno. Son unos nuevos labiales que ha lanzado Bell de la línea Moroccan Dreams, y son unos labiales líquidos mate. Y bueno, es que tienen estos colores que veis aquí, que mirad, de arriba, de aquí abajo hacia arriba, van del 1 al 5. Y es que son tonos súper, súper, súper bonitos, que quedan súper mate, no resecan el labio y van geniales. Ahí están recién puestos. Y bueno, a la vez de que son mate, no reseca, súper hidratante, y a mí me están encantando y os lo recomiendo 100% porque tienen unos precios increíbles. Están muy, muy bien. Y bueno, esto creo que es todo de Online Cosmético, de Ciaja y de Bell, de las dos marcas estas, que muchísimas gracias también a ellos. Y ahora voy a enseñar esta cajita de aquí. Es una cajita que me enviaron, pero me llegó muy muy tarde y se supone que os iba a hacer un maquillaje con ella y demás, pero es que me llegó, no os exagero, mes y medio más tarde. O sea que ya habían lanzado la cajita del mes siguiente y no me había llegado esta. No sé lo que pasó con el envío, puede ser que fuese también el problema de mi agencia de aquí o algo, también me cogió un puente de por medio. Fatal. Pero bueno, lo voy a enseñar, es esta cajita de aquí, os pondré por aquí el nombre para que lo podáis leer mejor. Y bueno, pues es una cajita que te trae pues como productos para que tú te hagas tu maquillaje y tu look completo. A mí en este caso me venían unas pestañas profesionales, que son de la marca Casina o algo así. La verdad es que son muy bonitas.
creo que pueden quedar incluso bien. Son grandecitas, pero no sé, ya las probaré y me las veréis en algún vídeo. Venía también este colorete con ese gatito muy gracioso, así como un bronceador un poco rosado. La marca es la marca J-Cats, no sé, no conozco esta marca. Pero bueno, tiene pinta de ser marca lujo. Después de marca que conocemos un poco más, venía esta paleta súper bonita de LA Colors. Que bueno, me parece que es muy básica, súper bonita. Trae unos tonos muy, muy, muy bonitos. Después venía también de Bella Pierre un eyeliner en negro y un eyeliner en blanco. El blanco puede ser que lo utilice ahora que me está dando a mí... ¿No es un eyeliner? ¿Entonces tú qué era? Que le de eyeliner base. No sé para qué es. Es un eyeliner blanco. Puede ser que sea para mezclar con sombra. Tengo que investigar. Es que no, aquí no te explica nada. No, pero bueno, ya os contaré si me gusta y demás. Os contaré por aquí. Es de la misma marca, Bella Pierre. Que yo de esta marca sí que tengo algunos productos. De LA Girls. Esta barrita de labios, que es como un tono borgoña. Vamos a pintar un poquito. Y bueno, es este tono de ahí, que es un tonito así oscurito. Y es así la barrita, que ya os contaré qué tal. Y nada, muchas gracias también a ellos por la cajita, pero me llegó muy tarde y la verdad es que yo pues no me suscribiría porque no me fiaría si me llega o no me llega. Entonces, para yo estar sufriendo de que si me va a llegar una cosa o no me va a llegar, pues no me suscribo. Y bueno, pues hasta aquí ha sido todo. He recibido algunas cositas que sí que os he ido enseñando en los vídeos, por ejemplo las brochas nuevas de Michael, otros productos pues, que me han ido enviando y demás, y sí que os lo he enseñado. Entonces es una tontería pues alargar tanto este vídeo y estar pues mira esto, mira lo otro, tantos productos cuando ya los estáis viendo. Aquí os quería enseñar productos pues que bueno, pues o bien son de rutinas de día y de noche, de mi rutina facial, y quizás pues a lo mejor tardo más en hacerla y bueno, pues os lo cuento ya y os enseño los productos. Normalmente pues a lo mejor el exfoliante solamente lo veis en un vídeo de favorito, porque no os puedo decir pues bueno, voy a hacer mi rutina de baño, que también lo puedo hacer, pero bueno, es que yo tengo 30.000 geles y cada día pues me baño con uno, los champús generalmente casi siempre son los mismos, pues todo eso. Entonces os quería enseñar así en el vídeo y más o menos ha sido como un recibido, pero también review de muchos productos. Y nada, que muchísimas gracias por verme, que como siempre, muchísimas gracias, porque todo esto a mí me lo mandan gracias a vosotras. Si vosotros no estuvieseis detrás de la pantalla viéndome, apoyándome, dándole a like, vuestros comentarios y todo, pues a mí, por las redes sociales y demás, pues nunca me enviarían cosas de estas. Y bueno, gracias a vosotras pues tengo la posibilidad de probar muchos productos que quizás pues a lo mejor no me podría permitir a lo mejor estar comprando siempre, o no sé, pues bueno, pues poner un ejemplo, ¿no? Que muchísimas gracias de nuevo, que un besito muy grande y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!